Pero entonces hoy quieres algo un poquito diferente, jugar con Doomsday, que es un, pues digamos, un engine para Doom, Scythe 2, que es un WAF, que son estas modificaciones, un poquito diferente y obviamente pues un poquito difícil. Voy a usar el Ultra Violence para que no sea tan desagradable como Nightmare y vamos a ver qué tal le va. Realmente el amor hacia los Watts, pues para mí no fue sino hasta fue más reciente. Cuando yo era morro, pues no tenía un acceso a internet pues constante. De hecho, pues no tenía tampoco bastantes juegos ni mucha libertad para jugar a la hora que yo quisiera. Pero de una manera u otra con Doom siempre me las arreglaba, ¿no? Recuerdo que mi hermana tenía una computadora en su cuarto, que ahora pues es donde yo estoy grabando ya por estas últimas semanas. Espero que sale bien. Y ella se bajaba cualquier cosa y yo me subía a jugar computadora, sobre todo Dark Forces. Fue una época donde jugaba muchísimo Dark Forces de esta manera. Ahora, pues Doom siempre fue como parte de mis juegos favoritos por esta razón, ¿no? Y siempre me recuerdan esa época donde de una manera u otra siempre se lograba. ¿Dónde está la escopeta? ¿Por qué no mandaba ninguna escopeta? O a lo mejor no la vi. Es una muy buena idea regresar a ver si por aquí tengo alguna escopeta. Tengo activada, me parece, la opción de siempre correr. Voy a tratar de deshabilitarla porque me está dando algunos problemas para desplazarme de forma más sencilla. Acabo de cambiar mis key bindings, entonces eso me está afectando un poquito. Si ven que juego más terrible que lo normal, es parte la razón por la cual. Ahora, Sight es una de esas modificaciones que está catalogada como uno de los mejores mapas de Doom. A mí siempre me ha gustado, cada cierto tiempo voy a estar jugando ese tipo de cosas, y ahora parece ser que ninguna de estas puertas va a abrir y que todas requieren llaves. Entonces, Sight 2 está catalogado como uno de los mejores pues Watts que existen para lo que viene siendo Doom. En este caso creo que está corriendo sobre Doom 2, sí, está corriendo sobre Doom 2 y eso lo hace pues un poquito para mí curioso, ¿no? A mí siempre me ha gustado, y de hecho también siento que está un poquito, perdón por todos estos ajustes durante, pero siempre es importante estar jugando con el tipo de, pues lo que necesites, ¿no? Lo que estoy buscando en específico, aquí está, es aumentar un poquito más el brightness, está un poquito más oscuro que lo que estoy acostumbrado, y aparte tengo, si ustedes se fijan, tengo la luz pegándome de frente, ¿no? Entonces eso obviamente me afecta en el desarrollo. Y vamos a acabar con estos tipos antes de que estos tipos acaben conmigo. Es raro, realmente todas las modificaciones te dan muchas veces, a veces rápido, a veces no tan rápido las armas. Aquí en Pesvico no me han dado pues todas las armas que yo podría necesitar y eso pues sí me ha estado afectando un poquito ahorita para poder limpiar los cuartos más rápidamente. Sin embargo, con esto ya tengo la ventaja que necesitaba y pues hacemos el sniping, que es esta manera precisa de solo lanzar dos balas, y entonces las dos primeras balas en la machine gun son muy precisas y ayudan bastante cuando es atacar a distancia. Entonces eso sirve bastante. Y voy a dejarlo ahora en la shotgun. Listo. Algo que me gusta de las modificaciones de los mapas de Doom es que no empiecen con una oleada de enemigos así tan desagradables, sino como que se tome su tiempo para irte aumentando la dificultad una y otra vez hasta que obviamente ya se vuelva algo mucho más difícil, pero que no sea desde el principio que salgas en un cuarto con 5 cyberdemons, etc. Acá se dificulta un poquito y realmente a los Pinky Demons nunca me acostumbré a matarlos a golpes. De hecho yo nunca me acostumbré a
Yo la agarro así. A matar a todos los enemigos a golpes, como es muy común que luego se realicen en algunos videos. Se me hace un poquito raro, no estoy acostumbrado a eso. Yo soy más como de disparos completamente y pues se va a ir la línea directa, ¿no? Algo que siempre trato es de... Y esto es solamente una técnica que aprendes después, ¿no? Con los FPS, cuando los jugaste ya quedas más grandes, ¿no? Como el caso de Half-Life, que yo pues ya después era mucho más grande y regresé, y entonces obviamente ya está acostumbrado a hacer movimientos como el Strafe, porque realmente mi movimiento estrella era pues hacer como este especie como de círculos de esta manera con el teclado, y pues se ve bastante diferente cuando juego con el teclado, cuando juego con el mouse, aunque de alguna manera u otra... ¡Uy! Pues creo que tengo un poquito de idea, pero no voy a confiar en este momento, porque no ando tampoco tan holgado de recursos. Ahí está. Los Watts, he probado bastantes. La salida como si fuera de Quake, está muy padre. He jugado bastantes Watts, y sobre todo mapas. Hay algunos que son muy buenos, hay algunos que no son tan buenos. Voy a salvar. Listo. Pero en específico, pues siempre me ha gustado las modificaciones que se han hecho, ¿no? Siempre ha sido una propuesta diferente. Y artísticamente, por ejemplo, pues son propuestas muy diferentes, ¿no? Muy rara vez vimos en Doom, o de hecho casi nunca vimos en Doom mapas pues que están de esta manera. Ahora lo que yo comentaba es que la cantidad de enemigos en estos mapas, poco a poco te los empiezan a poner. Me gusta que te los pongan poco a poco, cada vez más enemigos. Y en este caso se empiezan a ver la influencia de cómo te empiezan a aventar cada vez más enemigos. Es algo muy común que sucede en este tipo de modificaciones, ¿no? Que de repente ya empiezas en cuartos donde hay muchísimos enemigos y no te... pues no te lo esperas, ¿no? No es tan, tan tradicional. Algo que a veces no me gusta de estos mapas es que como no son probados por tanta gente, la navegación se vuelve un poquito difícil y lo que tienes que hacer a veces no se vuelve tan clara. Es algo que a veces me ha afectado y por la razón por la cual he dejado algunos mapas pues incompletos, ¿no? Porque realmente digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues porque en las épocas donde ponías ID Clip o IDDQD, pues ya pasaron, ¿no? Ya no es el chiste jugar de esa manera. Pues con Smorro te permites tener este tipo de ventajas. De una manera u otra también te ayudan como a conocer los niveles y después de eso pues ya tratas de tratar de pasarlo sin ningún tipo de ayuda y pues ya es mucho más fácil, ¿no? Pero yo sí recuerdo que en algunas ocasiones cuando era morro, en los mapas oficiales que me llegaba a atorar, se utilizaba iClip o IDDQD, pues para poder tener este... mucha más vida o el modo Dios, ¿no? Algo que nunca me gustó, por ejemplo, fue usar el código de las llaves, el ITFA, o ITFA. Es algo que no disfrutaba yo. Y pues también es un poquito común, ¿no? O sea, sí me gusta tener pues obviamente mi plasma con los cohetes casi tampoco, el rocket launcher tampoco casi lo utilizaba, era algo un poquito extraño. Y ahorita estoy jugando mucho más lento de lo que estoy acostumbrado, y es a lo que me refiero, ¿no? De nuevo estoy un poquito atorado y no es tan claro para mí qué tengo que realizar. Aquí parece haber un switch. Y pues a menos que sea como Quake, no sé cómo lo voy a activar a distancia. Es el tipo de cosas que me tienen a veces en los mapas. Espero que este no sea una de esas ocasiones donde me voy a ver atrapado por ese tipo de pues elementos. Ahora ya puedo avanzar aquí. Es el tema de la llave. La verdad es que no me di cuenta ni siquiera que era en qué momento agarré la llave. Creo que algo bien icónico siempre de Doom son los Pinky Demons en un corredor cerrado, largo. Y recuerdo que un mapa, no me acuerdo cuál es el nombre en específico, donde vas viendo cómo todos los Pinky Demons se te van acercando desde lejos. Y traes, por ejemplo, la Plasma Gun o algo que te ayude, y eso también como que empiezas así como a barrer, ¿no? Específico. A limpiar el cuarto. Aquí, por ejemplo, pues yo no había visto que estaba el Berserker, creo que se llama. Y es este, las cosas engañosas, ¿no? Lo tengo enfrente y disparo hacia arriba. Curioso. Curioso que esas cosas pasen. Uy. Vámonos. Vámonos del otro lado. Bastante interesante ese tipo de sacar a los
Uy, está muy bien. No me lo esperaba. Estaba muy estaba prestando la atención, ¿sabes? No esperaba el spawning de estos dos tipos atrás de mí. De todas maneras, no está tan pesado. Está bastante bien construido el mapa. Es bastante lógica. Hasta ahorita no he tenido ningún problema realmente muy fuerte. Y otra vez, el pain elemental jodiendo la vida de la gente. Vamos. Me quedé como atrapado por unos segundos en esa pared. A bailar, brother. Y obviamente que iba a pasar algo horrible. Cuando te empiezan a dar vida así, ya no sabes si confiar o si no confiar. No pasó nada. El transportador estaba por acá, ¿no? Y hace rato. Ahí está, cuando entré, cuando empecé el nivel. ¡Listo! Y no hay nada. Fue daño innecesario, andaba cayendo otra vez. Y me hace falta todavía, entonces tengo que regresar por aquí. Es el tipo de cosas que ya no son tan mentiras para mí, que me lo hacen un poquito más difícil. Me hace un poquito más difícil la vida. Ok, me faltó esta parte. Ahí no. Súper de hueva matarlo con balas. Es el tipo de cosas que no se puede hacer originalmente en Doom, ¿no? Tú subías y así de madres, qué pedo aquí. Y aquí ya como que puedes. Pues obviamente con estos engines lo hacen mucho más fácil porque ya cambió bastante la manera de jugar. Y pues ya me acostumbré a jugar con el teclado y el mouse. Creo que de hecho no tengo aquí binding para salto. Y también aprendes a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Agarrar los ítems rápido y escapar en el inter. A mí ese tipo de cosas que te van cerrando las salidas posibles me gusta que lo hagan con demonios. Pues porque la meta en el reto, ¿no? Nada más es que tú piensas que ya vas a poder salir por cierto camino, sino que realmente ya ejecutarlo es con solo un poquito más locura. Nunca me ha gustado la Super Shotgun. La razón por la cual nunca me gusta la Super Shotgun es el tiempo obviamente de carga, y porque yo soy mucho más, trato de disparar más precisamente. Siempre me ha gustado ser más preciso, tratar de ser más preciso en los disparos. Creo que para el nivel de dificultad, Ultraviolet, creo que fue el que escogí, pues está bastante decente. Yo escuché un pain elemental. Pues el nivel de dificultad que está en este momento puesto, no lo siento que sea tan... Uy, no llegué. Tan difícil. No sé el pain elemental realmente donde esté. Uy, pero él sí me vio a mí, ahí lo vi. Que si no lo hubiera matado aquí, ya tengo problemas al abrir la otra puerta. Y es el tipo de cosas, a mí no me gustaría que usen la Super Shotgun porque muchos de los disparos se iban a ver detenidos. Ahí está. Pero aún así no está abierto aquí, nada más era como estos güeyes ahí jodiendo la vida. Listo. Fue una buena idea haber esperado un poco para abrir esa puerta. Escuché que algo bajó, pero realmente todavía no sé qué es lo que bajó. Esto. Uy, esto va a estar bueno. Como que yo no era desarrollando un tipo de callito los juegos de Doom, ¿no? A decir, me aviento, no me aviento, lo hago, no lo hago, porque creo que es una trampa. Uy. Y el mancudo ahí no mando chulo. Ni modo, bro. Para los mancudos siempre es mucho más efectivo usar la Super Shotgun. Listo, y vamos a la salida. A ver cómo me fue. A ver cuántos enemigos me faltaron. Ninguno. Es muy bueno. Ok, Side 2 no está difícil, realmente está bastante llevadero.
hasta ahorita. Me gustaría una área llena de monstruos. Me gusta mucho eso de los Watts. Ya después de un tiempo ya dame más como que adrenalina, ¿no? Dame más cosas más pesadas. Y pues lugares llenos de monstruos siempre, siempre se aprecia. Uy. Creo que me van a hacer... Me van a cumplir mi deseo. Pero... este compa y vámonos. Realmente estos compas no los había visto hasta que me acerqué más. Yo creo que no me estoy viendo mucho el brillo de la pantalla en este momento. Este detalle de calidad en pantalla, porque para algunos juegos de terror, por ejemplo como Slender, no me ha servido digamos el brillo que tengo colocado. Ahí está. Rápido, se mueve rápido ese tipo. Creo que ya le han bajado hasta el Hell Knight. Uy, está durísimo. Cuántas cosas me dispararon ahorita. No sé, pero sí sentí que me llovió plomo. Uy, está. Pues siempre como que jugar ese tipo de Watts de varios niveles me recuerdan, o sea, siento como si fuera la primera vez que estoy jugando Doom, porque recuerdo que era de qué hora que toca, ahora qué pasa y qué va a pasar, ¿no? Vamos a hacer esos saltos. Uy, mal hecho. Creo que a mí me afectan mucho más los pasillos cerrados. Vámonos, sé que barrer ahorita un poquito. Me gusta más tener ese tipo como de 63. Súbelo. Mal ahí. A veces no hay que quedarse a matar a todos los enemigos, sino huir cuando es más conveniente. Y esa sección de abajo era uno de esos ejemplos donde eso aplicaba. Perdón, 100%. 4 de vida, estoy a punto de morir. Pero me gustó este nivel está muy bueno. Realmente creo que le dejaría aquí al morir. Pero voy a dejar el link en la descripción por si quieren pues probar este WAD. Ok, ¿podría agarrar esto? Va a ser una muerte. Madres, ese tipo de la metralleta me puede matar. Está pero durísimo sobre mí. Vamos a usar la técnica esta de la metralleta sniping. Ahí está. Para ese tipo de cosas se ve pues la chingón. Mira, aquí estaba esta madera y ni la vi. Fue ir todo rápido. Y la Sphere tampoco la había visto por ir en chinga. Me hace falta. Vamos a ver si aquí. Uy, no puede ser. Qué tontería morir así. Pero bueno, este fue Sight, me parece que se llama Sight Off. Y está interesante llegar al tercer mapa, me gustó bastante. Yo creo que voy a seguir jugando. De vez en cuando voy a grabar videos sobre estos Watts. Algunos que son divertidos, otros que son tan divertidos. Y pues obviamente también ahí puedo sacar algún tema. Ahí, si alguien quiere que hable como algún tema en específico mientras esté jugando este tipo de cosas, también puedo dejar en comentarios y pues trataré de hacerlo, ¿no? Los temas de Doom, por ejemplo, cuando estoy jugando Doom, pues va a ser más como que random. Obviamente cuando esté jugando otro tipo de juegos, pues va a ser así más sobre el juego, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que lo estoy jugando. Pues en este caso Doom siempre hay como que varios temas ahí que puedes hablar sobre los FPS actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Y esto fue Sight 2.